Monforte del Cid tiene una larga historia de ilustres monfortinos. Algunos de ellos tienen en el municipio una calle con su nombre. En el pleno del 26 de agosto de 1900, el alcalde, don Juan Pina Benito, acuerda dotar algunas de las calles más céntricas del municipio con los nombres de estos monfortinos, como reconocimiento a su trayectoria en vida. Bonifacio Amorós, Isidro Pastor Casas, José Mirambel Beltrán, Juan de la Torre García, Juan Beltrán Pujalte, José Guillén Gras y Carlos de la Cruz Pujalte Aracil son algunos de los reconocidos ilustres monfortinos que tienen una calle con su nombre. La historia de estos ilustres monfortinos es la historia de mi pueblo. El programa de hoy lo vamos a dedicar a varias calles del municipio, calles que tienen el nombre de ilustres monfortinos. Para hablarnos de estas calles y de estos ilustres monfortinos, contamos con la colaboración de Eva Benito, monfortina, que durante muchos años ha recopilado su historia. Eva, ¿cómo surge la idea de hablar de estas calles y de su historia? Pues esto surge allá en el año 2018, donde la Asociación Cultural Teatral Embajada, con una colaboración con la Concejalía de Cultura, pues empezamos a hacer una serie de visitas guiadas. Y una de ellas era la de ilustres monfortinos, donde junto con mi compañera María Dolores pues íbamos por las calles contando la historia de estos personajes. En aquella ocasión pues disponíamos de muy pocos datos. La mayoría no los había aportado Inma Mayor, la archivera del municipio, y bueno, pues así empezó. Y nada, luego más tarde, pues la curiosidad, sobre todo por mi parte, de seguir investigando estos monfortinos, hizo que me metiera un poco en este mundo de la investigación como aficionada. Así que en este programa podré aportar pues muchos más datos. Para comenzar, me gustaría que nos situáramos todos en la época en la que nos vamos a referir en la mayoría de estos ilustres monfortinos. Todos eran de familias muy numerosas, a las que los hijos le ponían de 2, 3 y hasta 4 nombres de pila. Un ejemplo es, por ejemplo, una hermana de Bonifacio Amorós, pues la bautizaron con los nombres de Bernarda, Antonia, Josefa, María. Todos tenían sus casas en las calles más céntricas del municipio, alrededor del ayuntamiento, con lo que nos da a entender que tenían estas familias un poder adquisitivo pues bastante elevado para la época. Estamos en el siglo XIX, en un periodo de años donde el trono de España, el sillón del trono de España, pues se lo disputaban pues bastantes personajes. Así que el gobierno central pues también cambiaba de mano en mano, con lo que eso suponía para nuestros ilustres monfortinos, ya que todos compartían los mismos ideología política, eran liberales progresistas. Nos encontramos en la Plaza Santana o Plaza Bonifacio Amorós. Eva, háblanos de esta plaza y de la persona que da nombre a la misma. Pues esta plaza antiguamente se llamaba Plaza de Santana y era un lugar de mercado cristiano en la Edad Media. Durante las fiestas de moros y cristianos, aquí se celebraban las verbenas y también se repartían las cenas que se le daban a los más necesitados. Era una plaza con grandes casas señoriales, algunas aún conservan su fachada, y pertenecían a familias acomodadas del municipio. Pues bien, Bonifacio Amorós Orozco nace el 9 de febrero de 1779 en Monforte del Cid. Era el cuarto hijo de los 9 que tuvo el matrimonio. Sus padres se llamaban José y Antonia. Bonifacio se casó con Micaela Mirambel Mirambel, perteneciente a una de las familias más notables del municipio. Vivieron en la casa que hay junto a la ermita de San Pascual, en la plaza de San Pascual, y también la casa donde se encuentra el Museo Íbero perteneció a Bonifacio. Ya con 31 años consiguió el título de abogado, poniendo un despacho en Monforte, que fue tan aclamado por todos los vecinos que lo nombraron abogado del ayuntamiento durante 2 años. Un episodio fue muy, muy significativo de aquí de Monforte, fue en el año 1811, durante la epidemia de fiebre amarilla que hubo por Elche y todos los pueblos vecinos, entre ellos Monforte también, donde a Bonifacio lo nombran vocal de la Junta de Sanidad de Monforte.
y estuvo trabajando día y noche sin parar para que se cumplieran todas las medidas aprobadas para la curación del municipio, de todas las personas. Parece mentira que 210 años después nos encontremos casi en una situación pues parecida, sí, similar, con lo que estamos viviendo. Bueno, pues ya con 38 años fue nombrado alcalde mayor. Durante el año que duró su mandato, pues puso su vida en peligro, ya que capturó a una banda de salteadores, que era el terror de Monforte y de, uh-huh, de todos los pueblos vecinos de alrededor. Los fueron capturados y sentenciados por él, como recoge sus méritos del Archivo Histórico Nacional. Ya en 1823, tras abolirse el sistema constitucional de España, conocido como el Trienio Liberal, Bonifacio, defensor de las instituciones liberales de alto grado, se creó el odio de los enemigos del nuevo gobierno, con lo que fue durante 10 años consecutivos perseguido por el mariscal de campo don Santos Ladrón de Cegama, formándole causas criminales y sufriendo graves prejuicios tanto en su persona como en sus bienes. Fue abogado de los reales consejos, eso significaba que podía ejercer la abogacía en cualquier tribunal de la nación. También fue asesor de rentas en Cartagena, juez de primera instancia en Orihuela, Cullera, La Coruña, Casas Ibáñez, Albacete, fiscal del Tribunal Eclesiástico Castrense de Cartagena y por último magistrado de Mallorca. Con semejante currículum podemos hacernos una idea de lo importante que llegó dentro de su profesión. Se jubiló a los 70 años, con un sueldo de 14.400 reales de vellón de la época. Y en agosto de ese mismo año fue nombrado vocal de la Junta de Beneficencia de Monforte. Bueno, finalmente Bonifacio Amorós Orozco falleció con 76 años en 1855. Estamos en la calle Isidro Pastor Casas. Esta calle también sufre una variante en su nombre. ¿Cómo se llamaba antes esta calle, Eva? Pues esta calle era conocida como calle de Elche o Camino de Elche, ya que en su día formaba parte de la salida de Monforte hacia la vecina localidad. Hoy en día existe el camino y aún es utilizado por muchos agricultores para ir a sus campos. Pues bien, Isidro Pastor Casas, de este monfortino poco se sabía allá en el año 2018 cuando empezamos con las visitas, pero a raíz de mi visita al archivo de Segovia pude encontrar una documentación que, aunque está en muy mal estado, pues me ha valido para saber datos de su vida y sobre todo cuándo nació, que hasta entonces era una incógnita. Isidro nació en Valencia el 2 de noviembre de 1814, pero era vecino de Monforte, ya que así lo hacía constar en todos los documentos oficiales. Fue militar, al igual que su padre, que luchó en la Guerra de la Independencia de España, que tuvo lugar entre 1808 y 1814. Con 21 años ya era subteniente de Infantería de las Milicias Nacionales. Este cuerpo tenía el propósito de mantener el orden público y defender el régimen constitucional. Un episodio de su vida y de la historia de España, de la que se tiene constancia y la que él participó, fue lo que se llamó la rebelión de Bonet. Pantaleón Bonet fue un militar español, coronel de caballería y comandante de carabineros, que protagonizó la revuelta que lleva su nombre. Fue una sublevación surgida en la ciudad de Alicante desde el 28 de enero al 9 de marzo de 1844, contra el gobierno liberal moderado de González Bravo y Narváez. Consistió en el levantamiento popular de ciudadanos liberales progresistas que exigían una serie de mejoras políticas, económicas y sociales. Pues bien, Monforte también tuvo un papel relevante, al igual que todos los pueblos vecinos, de Novelda, Agós, Elda y Aspe. Según el archivo municipal de nuestro pueblo, queda constancia todas las circulares que el jefe político, Federico Roncalí, mandó al alcalde de momento, que era Juan Beltrán,
con las órdenes expresas para darle su apoyo. Y algo muy curioso son los requerimientos de carros cargados con sarmientos, que tenían que ir provistos de dos capazos con azada o legón, que estuvieron pidiendo durante todos los días que duró la revuelta, siendo un vecino del pueblo, Francisco Cordobés, el comisionado que se nombró para hacer las entregas. Las órdenes eran de llevarlos al Panteón de Quijano, que está en Villafranqueza, que era donde se encontraban las tropas. Siempre a las 6 de la mañana, urgente, con el mayor celo, bajo multa de 1.000 reales. También suministraron sábanas, colchones, mantas, almohadas y hasta cabezales de cama que no llevaron, como recoge el inventario que se hizo por parte del ayuntamiento, donde también se puede ver el precio de todo lo que cobraron por día, que después se les abonó. Bueno, como nos podemos imaginar también, pues Monforte contaba con vecinos a favor de la revuelta, por lo que tuvieron que asegurarse que no iban a coger sus armas y se iban a rebelar. Así que en la misiva del 16 de febrero de ese mismo año, el brigadier Ángel de Nogués pide el desarme de los nacionales del municipio, exigiendo que se entreguen todas las armas de fuego y las blancas también, a costa de ir presos y conducidos al cuartel general. Fueron muchos los monfortinos que entregaron sus armas, según el listado que formalizó el ayuntamiento, y entre ellos pues se encontraba el capitán de nacionales, Antonio Miralles, con domicilio en El Parador, que entregó 6 fusiles y 3 bayonetas. Bueno, pues después de entrar en Alicante, Bonet, junto a sus hombres, con ellos nuestro ilustre monfortino Isidro Pastor Casas, tomaron el castillo de Santa Bárbara durante 41 días, esperando extender la rebelión a la provincia sin alcanzar su éxito. Así que fueron capturados, juzgados, sentenciados y finalmente fusilados de espaldas y de rodillas a manos del capitán general Federico Roncalí, el 8 de marzo de ese mismo año, 1844, en el malecón de Alicante, conocido hoy como la Esplanada de España. 25 años más tarde se le dio a ese lugar el nombre de Paseo de los Mártires de la Libertad. Y ya muchos años después, pues se levantó un monumento, hoy en día desaparecido, que estaba donde está hoy la fuente de la Plaza del Mar. Allí se encontraba el monumento donde todos los 8 de marzo los alicantinos hacían una especie de procesión cívica donde iban a homenajear a estos soldados muertos por defender la libertad. Actualmente hay un monolito en el cementerio de Alicante donde están sus restos, y el Ayuntamiento de Alicante, cumpliendo la Ley de Memoria Histórica, pues ha cambiado el nombre de la calle Conde de Vallellano, que es la paralela a la Esplanada, por Paseo de Mártires de la Libertad. Y esta es la calle José Mirambel Beltrán. ¿Qué nos puedes contar de este ilustre monfortino y, como curiosidad, el cambio de nombre de calle? Pues esta calle era conocida durante el siglo XIX, durante un corto periodo de tiempo, como calle Postigos. Hoy en día apenas se recuerda con ese nombre. Se cree que era pues la gran cantidad de postigos que habían, sobre todo en su parte derecha, ya que las casas, las puertas principales de las casas de la calle lindante Juan de la Torre, estaban ahí. Y por la parte trasera, que es esta, se accedía a los corrales, y antiguamente se accedía a los corrales por los postigos. Hoy en día pues solamente queda el corralón, sí, básicamente. Pues José Mirambel Beltrán nació en Monforte del Cid el 10 de marzo de 1725, siendo sus padres José y Ana María. El matrimonio, de nobleza distinguida, tuvo 10 hijos, todos bautizados con 3 nombres. José era el mayor y su padre fue ciudadano inmemorial. Lo nombraron así ya que se les denominaba a todos los que descendían de aquellos que gobernaron Valencia tras la Reconquista, por el apellido Mirambel.
En esa época, pues la verdad era normal que muchas familias con mucha descendencia, pues alguno de sus hijos o bien fuera cura o monja, era muy normal. Estudió la carrera eclesiástica y se doctoró en teología. Fue canónigo con dignidad de maestrescuela de la Catedral de Orihuela, en cuya diócesis ostentó los cargos de vicario general, provisor de la mitra y fue rector del Colegio de San Miguel. Escribió y publicó algún trabajo de carácter docente social y alguna carta pastoral. Como fuentes de idea, citaba al obispo don Elías Gómez de Terán, del que fue protegido durante su etapa en el seminario, el cual también tiene una calle en nuestro pueblo al estar muy vinculado con él. Murió en marzo de 1802 y está enterrado junto a su hermano Antonio, también sacerdote, en la Catedral de Orihuela, según recoge Montesinos en su compendio histórico oriolano. Bueno, hay calles que a pesar de tener un nombre se las conoce por otro y esta es una de ellas. Porque esta calle es Juan de la Torre. Sí, sí. Desde 1757 hasta 1900 que se le cambia el nombre por Juan de la Torre. Se le llamaba calle La Huerta. ¿Por qué era calle La Huerta? Pues porque daba camino a la huerta. O sea, esto digamos que era lo que... Digamos que era... Aquí acababa lo que era el pueblo y de aquí para afuera era la huerta, entonces era el camino que iba a la huerta, por eso le decían calle La Huerta, calle La Huerta, que aún se le conoce actualmente por calle, por este nombre. Esta es una de esas calles que la tradición y el recuerdo de las personas mayores pues impone al nombre que tiene, como calle Los Toros, o calle Salitre, o calle Alta, que la gente aún las nombra con ese nombre. Sin sí, tenerlo. Porque antes has nombrado que calle Postigos, por ejemplo, ya no se nombraba. No se nombra. Pero sin embargo, esta sigue siendo, sí. ¿Me voy a la calle La Huerta? Sí. Cuando sigue siendo Juan de claro. la Torre. Y esta es una calle pues muy emblemática en el pueblo, porque por aquí se hacía antiguamente, aunque se ha intentado recuperar también, la procesión del Corpus Christi. Sí. Que ponían toda la calle llena de barallas, las barallas exactamente, frescas. Y los altares en las esquinas. Sí. Bueno, pues Juan de la Torre García nació en 1799 en Catral, de donde eran sus padres Juan e Inés, siendo el cuarto de los 8 hijos que tuvo el matrimonio. Por lo que has contado hasta ahora, todos tenían un montón de hijos. Un montón de hijos, y entonces era muy habitual a veces que algún hijo lo llevaran al seminario, más que nada pues por la falta de poder alimentarlos, en el caso de las familias que tenían muchos hijos pero no tenían un poder adquisitivo alto. Pues este Juan de la Torre, aunque no era monfortino de nacimiento, se consideraba como uno más, ya que al ser nombrado cura lo destinan a Monforte, donde pasa el resto de su vida. Tenía su casa en la plaza de San Pascual, donde vivía con su cuñada, viuda de su hermano Pedro, sus dos sobrinas y un criado. Bueno, también es curioso ver que entonces casi toda la gente pudiente tenían criados, criados sí. que eran niños. Sí, sí, este criado tenía 14 años, como recoge el padrón, pero otros generalmente tenían o bien eran viudas, madres solteras, y entonces los hijos los destinaban a criados. Estuvo muy involucrado en la vida social y política del pueblo, ya que pertenecía a la Junta de Beneficencia, a ser el cura más antiguo del pueblo. Esta junta es la que hemos hablado antes, que era esta especie de sociedad que estaba formada por personas reconocidas en el municipio, o bien por su poder económico, religioso, nivel de estudios o su función política. Juan de la Torre pues murió a la edad de 72 años de fiebre tifoidea. Bueno, estamos en la calle Juan Beltrán Pujalte. Esta calle tenemos que decir, Eva, que es un ilustre monfortino, pero en el rótulo de la placa de la calle pone José Beltrán Pujalte. Hay una errata. Sí, lógicamente hay una errata porque en la placa original vemos que es una J, con lo cual seguramente deducirían que era José. En el callejero sí que hay callejero que pone José y otro pone Juan, pero en realidad es Juan Beltrán Pujalte.
¿Qué nos puedes contar de este monfortino? Bueno, pues esta calle se llamaba antes de Bonifacio Amorós, poco la conocen así, ya que era una prolongación de la plaza. De la plaza. Juan Beltrán Pujalte nació en Monforte el 1 de octubre de 1838, era el mayor de los 5 hijos de Juan y Concepción, y lo bautizaron 3 días más tarde en la concatedral de San Nicolás en Alicante. Se casó en Valencia con Adela Bru Torres, natural de Sagunto, hija de Tomás Bru Bruño, un importante político de allí, de la población. Tuvieron 3 hijos, Juan, Ángeles y Tomás, todos nacidos en Valencia. Vivió en la casa de sus padres, en calle La Huerta, como hemos dicho antes, hoy Juan de la Torre, número 5, como constan los padrones de la época de 1897. En el año 1882 era presidente del Partido Democrático Gubernamental de Monforte, siendo el presidente honorífico Eleuterio Maisonave, que todos lo conocemos por tener una avenida en la ciudad de Alicante. La calle Maisonave. Falleció el 15 de enero de 1901 a la edad de 63 años, como recoge la reseña que hizo el periódico El Graduador de su muerte, que decía: Juan Beltrán Pujalte, íntimo amigo de Castelar y Maisonave, muerto en Sagunto tras una rápida y traidora enfermedad. Monforte llorará esta inmensa desgracia, al igual que Valencia, donde pasaba largas temporadas. Ciudadano honrado, puestas sus energías al servicio de la democracia. A raíz de su muerte, un grupo de vecinos pide el nombramiento de hijo adoptivo y de una calle, y donde también se participa la familia el deseo de trasladar sus restos al cementerio de la villa. Aunque no fue así, ya que está enterrado en Sagunto, en el panteón familiar de su yerno, puesto que su hija Ángeles se casó con un abogado de esa localidad, Fausto Caruana Aloy, personaje muy importante de Sagunto. Incluso hoy en día hay una avenida que lleva su nombre. Ángeles murió muy joven, a los 29 años, dejando a su única hija, Ángeles Caruana Aloy, Beltrán, perdón, con 2 años. Su hijo pequeño, Tomás, se casó con Rosa Rodrigo Vidre, hermana mayor del maestro Joaquín Rodrigo, que lo conocemos por el concierto de Aranjuez. Sí, sí, sí. Bien. Y uno de sus hijos, y nieto de nuestro ilustre monfortino, Vicente Beltrán Rodrigo, fue un importante piloto de la aviación de la República durante nuestra guerra civil. Después de ella estuvo en varios campos de concentración en Francia, teniendo que emigrar a la Unión Soviética, donde le sorprende la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, decir que aún existe un descendiente de nuestro ilustre Juan Beltrán Pujalte, que se llama, y todos lo conocemos, creo yo, Arcadio García Caruana, conocido como el de la Noria. Sí. Él es bisnieto, ya que es hijo de su nieta Ángeles. Eva, esta era antes la calle Santa Elena, antes de que se decidiera cambiar por Guillén Gras, que es uno de los ilustres que tú nombraste en un artículo en estas fiestas, en el libro. Sí, exactamente, sí. Hablé de él por ser uno de los ilustres de los cuales pues tenía menos datos en su momento, y bueno, pude encontrar mucha información y por eso decidí hablar de él. José Guillén Gras nació el 18 de marzo de 1792 en Monforte. Sus padres eran José Guillén Cerdán de Aspe, abogado, y su madre, la monfortina Micaela Gras Martínez. Ya desde muy joven se vio involucrado por sus ideales políticos, y con solo 19 años ya se presentó voluntario en una partilla de guerrilla a hostilizar a las tropas francesas en los campos de los pueblos de Elda y de Agos. Con 27 años se incorporó a los abogados de los Reales Consejos, tuvo despacho en Monforte desde 1819 hasta 1823, asesorando a la alcaldía, y donde se le nombra lector a diputado de las Cortes. Al año siguiente fue elegido procurador general del Ayuntamiento de nuestro pueblo. 3 años más tarde, pues, tuvo que emigrar de Monforte a Valencia, a ser embargado de todos sus bienes por su ideología política. El 6 de enero de 1825 fue capturado por el comandante de realistas de Valencia y encerrándole en las Torres de Serrano, de donde salió con el indulto del año 1824 concedido a los de opiniones políticas.
Aún así, pues sus enemigos carlistas se vengaron de él después de 9 meses preso, asesinando a su padre, que se encontraba en su casa con 74 años, e hiriendo a su hermano Vicente, que también estaba allí. Entre 1837 y 1841 fue diputado de las Cortes Españolas, compartió escaño junto con algunos personajes relevantes de la historia, Don Oso Cortés, Pedro Alcalá Zamora o Juan Bravo Murillo. También, pues en 1840 consiguió la aprobación de una ley en el Congreso de los Diputados y ratificada en el Senado, que era declarar fiesta nacional el aniversario y la jura y promulgación de la Constitución de 1837. José Guillén Gras permaneció soltero y siempre que sus obligaciones lo permitían volvía a Monforte, donde tenía su casa en la calle Mayor y una hacienda en la partida del Secano. Ahí es donde tuvieron lugar los hechos que determinaron por su trágico final a la edad de 60 años. Sí. El crimen fue cometido sobre el mediodía del 27 de marzo de 1852. Guillén Gras se encontraba en la hacienda, donde fue sorprendido por la espalda recibiendo 21 puñaladas, todas mortales. Los autores fueron capturados al poco tiempo, eran 3 vecinos de Alicante que fueron los causantes materiales del crimen: Bautista Aracil, Ramón Ruiz y José Calleja. También cogieron a 5 cómplices más de los hechos. Según se recoge en el auto de la sentencia, en el Faro Nacional, uno de los cómplices, Juan Beltrán, estaba preso por una denuncia de Guillén Gras. Estaba enemistado. Sí. Por lo tanto, pues bueno, encargó el asesinato a estos 3 personajes a cambio de 3.000 reales, les facilitó su bodega y recursos para poder espiar a Guillén Gras y poder cometer el asesinato. El tribunal concluyó que, habiéndose cometido el crimen con desprecio y afrenta de la dignidad, edad y demás respetables cualidades de la víctima, valiéndose de armas prohibidas y en ocasión en que aquella se encontraba tranquila y descuidada en su propia hacienda, y teniendo presente el escándalo y terror que había producido tan horrible crimen contra persona tan digna, exigían imperiosamente un ejemplar castigo en el mismo lugar donde aquel se había cometido. Así que el señor juez, aunque en un principio impuso a Bautista, Ramón y José la pena de garrote vil, al final, pues bueno, 2 de ellos le computaron la pena por cadena perpetua y, siendo solamente ejecutado con garrote vil en la plaza del pueblo de Monforte, José Calleja el 18 de diciembre de 1854, dándole sepultura en el cementerio de Monforte un día después. Y esta es la calle Carlos de la Cruz Pujalte. Esta calle en concreto ha pasado por varios nombres. Háblanos un poco de esta calle. Pues esta es una de las calles que ha tenido varios nombres, como dices. En 1757 aparece como calle Fábricas, por la cercanía de la iglesia. Pero 12 años después y durante los 3 años siguientes pasó a llamarse Horno de en Medio, por encontrarse aquí el horno de pan. Luego volvió nuevamente a calle Fábricas hasta 1900, que don Juan Pina Benito decide ponerle el nombre del ilustre monfortino, como has dicho, Carlos de la Cruz Pujalte. Pues Carlos de la Cruz Pujalte Aracil nació el 3 de mayo de 1783, hijo de Carlos y de Teresa. Era el 5º hijo de los 9 que tuvo el matrimonio. Sí, encontramos muchos matrimonios con muchos hijos. Muchos hijos. Fue un distinguido militar, alférez de caballería, abogado de los Reales Consejos, al igual que Guillén Gras y Bonifacio Amorós. Fue juez, jefe político de Alicante y Murcia, diputado provincial en 1823 y auditor de guerra. Durante la Guerra de la Independencia estuvo en 14 acciones, y en las guerrillas de Aragón y Cataluña. Fue hecho prisionero en mayo de 1810 y encerrado en cárceles y castillos de Francia por haberse fugado varias veces para volver a España. Posee la Cruz de Distinción del Primer Ejército y la Medalla del Sufrimiento de la Patria, concedida por Fernando VII a los prisioneros que fueron encerrados en las cárceles, como hemos dicho antes, de Francia.
El 23 de agosto de 1819, a la edad de 48 años, fue aprobado su retiro por declararlo inútil, ya que era corto de vista. Le dieron un sueldo de 150 reales de vellón al mes, de por vida. Y unos meses más tarde, en octubre de ese mismo año, de 1819, fue perseguido por la Inquisición, con orden de arresto por practicar la masonería. Su expediente se encuentra en los papeles reservados de Fernando VII. Carlos de la Cruz permaneció soltero, viviendo siempre en la calle Mayor junto a su criado. Era una de las personas más ricas del pueblo y, como no podía ser de otra forma, también perteneció a la Junta de Beneficencia del año 1849. Este ilustre monfortino siempre tuvo por su posición muy buenas influencias, por eso el ayuntamiento de entonces le encargó que viajara a Madrid para hacer las diligencias necesarias con el fin de traer el ferrocarril, cosa que logró y supuso un hecho importante para el pueblo por el transporte de productos agrícolas y sobre todo la llegada de visitantes al balneario de Orito, ya que en aquella época estaba en pleno auge. Sí, sí. Al igual que el de Enguera y el de Cullera. En el viaje inaugural, el 25 de mayo de 1858, pues viajó la reina Isabel junto a su esposo y su familia. Don Carlos murió a la edad de los 78 años, ya de vejez, el 16 de agosto de 1862. Bueno, pues espero que les haya resultado interesante conocer la historia de estos ilustres monfortinos. Y cuando la próxima vez que pasemos por alguna de sus calles, pues ya no nos resulten tan desconocidos como eran antes. Y esta es la historia de algunas calles de Monforte, calles que no solo guardan la historia de aquellos ilustres monfortinos ya desaparecidos, estas calles silenciosamente siguen guardando la historia de nuestro pueblo.